eso es sumamente sencillo. ¿Cómo ven? Queremos felicitar al Consejo Nacional Electoral, a cada uno de sus rectores, a cada uno de sus funcionarios, por permitirle a los venezolanos tener el sistema electoral más confiable del mundo. No solo dicho por los venezolanos, sino por todos los observadores que han venido aquí a Venezuela a hacer observaciones, valga la redundancia, de los procesos electorales. Es muy rápido, prácticamente en 30 segundos se está votando, uno selecciona, vota todo, cuando una partecita gris que está arriba del tarjetón, el cual uno seleccionó, aparecen todos los candidatos, después le dice voto, eso es tan sencillo como eso. El que está en su casa todavía, que venga a participar, que este proceso, este ensayo que se está haciendo es para el próximo 6 de diciembre. Nosotros estamos totalmente seguros que este sistema va a funcionar perfectamente. Yo creo que tenemos que agradecerle eternamente al presidente Hugo Chávez, que desde que llegó al poder hizo todo lo posible para darle todo el dinero, todos los créditos adicionales al Consejo Nacional Electoral para que comprara las máquinas, para que tuviese este sistema que le diera garantía a la democracia venezolana. Nosotros, los revolucionarios, nosotros, los chavistas, respetamos la decisión de la voluntad popular. Donde nosotros hemos tenido algún revés, lo reconocemos. Pero cuando obtenemos la victoria, también hacemos todo lo posible para defenderla. Aquí vamos a estar nuevamente, rodilla en tierra, en el municipio Sucre, acompañado de nuestro candidato Hipólito Abreu, de nuestro alcalde Eusebio Agüero y de nuestro alcalde Michael Reyes, que están acompañándonos aquí en el municipio Sucre, en Cagua. Le diremos, estamos rodilla en tierra para defender el proceso revolucionario, la democracia venezolana, y por supuesto le hacemos un llamado a todos los venezolanos, independientemente de su color político, que acudan a este simulacro electoral, respaldando por supuesto a nuestro Consejo Nacional Electoral. Repito, los venezolanos debemos estar profundamente orgullosos del sistema electoral que tenemos. Y viva la democracia y viva por supuesto Hugo Chávez, que fue quien nos dio la posibilidad de tener lo que tuvimos hoy día aquí en Venezuela, que tenemos patria. Esto hoy, esta primera sesión electoral, y ha tenido también una amplia participación de las estructuras orgánicas del Partido Socialista Unido de Venezuela y de las distintas organizaciones que conforman el Gran Polo Patriótico. Que ha demostrado que esta alianza que se está construyendo y que se logró construir de manera perfecta a nivel nacional está dando sus primeros frutos el día de hoy en el simulacro. Importante también definir que en lo que corresponde en el circuito 4 tenemos una gran participación de los compañeros y las compañeras, lo cual demuestra que el liderazgo que tienen nuestros alcaldes revolucionarios se está haciendo presente, el liderazgo que tienen los diferentes líderes populares, los diferentes UHE, los diferentes estructuras del poder de los consejos comunales se está participando, y tenemos por supuesto acá una candidatura como la de Edwin Ambrosio en la región, que es fundamental también para demostrar que ha sido, digamos, la continuidad histórica de un proceso revolucionario, y que con la participación hoy de esta dupla, con el caso, en este caso particular de Hipólito Abreu, es simplemente un reafianzar lo que ha sido el legado del comandante Chávez, que no va a tener ningún tipo de debilidad desde el 6 de diciembre, sino que va a estar muy fortalecido, muy unificado, por encima de la gran conspiración que en estos momentos se está expresando a través de la fuerza de la contrarrevolución. Si observamos la participación de los sectores opositores, el día de hoy ha sido muy escasa. Y eso corresponde que ellos tienen una agenda oculta, una agenda que nosotros como revolucionarios debemos impulsar de manera tal de neutralizar cualquier acción que ellos tengan. Tenemos que encarrilarlo por la vía democrática, y hoy es una demostración de que lo vamos a encarrilar, quieran o no quieran. O sea, la victoria popular está garantizada con este camarada que está aquí, el compañero Elvira Moroso, y con la participación de todos nuestros alcaldes revolucionarios, José Luis Abuelo, y el compañero Michael Reyes. Bueno, y claro, obviamente con un gran jefe de campaña, como lo tenemos aquí presente, con el compañero José León Hernández.